tal? Un nuevo sábado acompañándolos con la información del mundo motor. Ya arrancamos, pero antes un saludo grande a Pablo y a Mercedes Peluquería Samperi y también a Tizi Indumentaria, y ya se vienen los avances. El fin de semana se realizó un nuevo moto encuentro en nuestra ciudad y la Cámara del Hincha Motor estuvo presente. El piloto juninense Oscar Espila se va a hacer presente en una competencia muy importante en Uruguay de regularidad. Y en el circuito del Parque Natural Laguna de Gómez, en el Rolando Nardi, se corrió la tercera fecha de motociclismo y compartimos una primera parte de lo que fue el informe. El fin de semana la Cámara del Hincha Motor se llegó hasta la automoto porque había un nuevo moto encuentro. Estuvimos recorriendo, hablando con la gente que se acercó hasta nuestra ciudad y estas son las notas. Sí, ¿qué tal, Pierina? Al no poder andar en el moto no queda otra que venir a comer un asado, escuchar un poco de música y pasarla bien con los amigos. ¿Vinieron en grupo a comer asado? Sí, vinimos el grupo de que nos juntamos siempre ahí en el taller. Somos 10, 15, nos vinimos a comer un asado y bueno, ante la imposibilidad de hacer la clásica travesía de enduro que hacíamos todos los años por el problema de mi accidente, bueno, nos juntamos igual, que es lo importante. Claro, el año pasado, recuerdo, salieron con la caravana. El año pasado éramos 70 y pico de vehículos, este año pensábamos ser un poco más, bueno, pero estamos tomando fuerza para arrancar con todo el año venidero. Bueno, ¿sos de ir siempre a los motoencuentros, más allá del de Junín o solo acá? No, mira, en un tiempo empecé yendo a los motoencuentros con amigos, después con el tema de las motos de enduro medio lo dejamos de lado y bueno, cuando hay un motoencuentro acá en Junín hay que venir a visitar, a colaborar, a pasarla bien con la gente de acá, así que de paso invitar a la gente que el año que viene que venga, que es un buen momento. En una moto Gilera 400, ahí está. ¿Viajás a todos lados? Sí, sí, acabo de venir el mes pasado de Chile, de La Calera, y estuvimos en San Luis también, así que vamos para todos lados, donde se pueda. ¿Ahora haciendo sociales con la gente de Capital? Sí, sí, amigos, entonces, bueno, siempre se comparte acá. Bueno, ¿en qué moto viniste? La Goldwing 1800, todos los años venimos al encuentro de Junín, nos encanta, este año nos sorprendieron porque cambiaron de predio, pero la verdad es muy bonito y siempre nos encontramos con amigos, que eso es lo más lindo, de eso se trata, ¿no? Cambiaron de lugar, pero se ve lleno de gente, compartiendo asados, motos. De eso se trata y a eso venimos, y eso es lo más lindo que hay, la camaradería entre los moteos. ¿Pasaron por el Parque Natural Laguna de Gómez o todavía no fueron? Ya sí, fuimos ya a pasear y vamos a volver de nuevo, ¿eh? Está muy lindo todo. Vamos a preguntarle a la dama acá, María de las Nieves, si le gusta Junín. Me encanta Junín, es hermoso, la verdad que fui a la capital, pero esto no lo había conocido, la verdad que es hermoso, no hay palabra. Bueno, ya estamos preparando todo, así que 31, 1 y 2 de agosto a full. Bueno, falta todavía unos meses para seguir recorriendo, invitando gente. Sí, así es. A partir del segundo fin de semana de agosto estamos promocionando ya el encuentro, así que hasta agosto tenemos bastante tiempo, todo un año. Bueno, ahí disfrutando con amigos, acá compartiendo algo. Sí, siempre con amigos y haciendo amigos nuevos siempre. ¿Cuántos años hace de alemán que viajás a los motoencuentros? Yo del año 2000. ¿Y ahora en qué moto viajás? Hoy tengo esta pequeña nave que está acá, la BM esta. Si bien andaba en Gilera, en Honda, bueno, hoy ando en esto. Bueno, ¿qué te dice la gente cuando la ve? Y bueno, a todos les gusta, porque encima hay pocas todavía por eso. Sí, la verdad que sí, hace 4 años que estamos viajando en ella y la verdad que es una satisfacción muy grande viajar en esto. ¿De qué año es? Modelo 2001. ¿Cómo la adquiriste? Y acá en Overwheel, Junín, vamos a hacer la propaganda de paso. La vi, una moto soñada, la vi y la ceñé y me la llevé. Bueno, ¿a cuánto viajás? 120, 130. Viajás a todos lados siempre. Si Dios quiere, todos los fines de semana, donde podemos ir, estamos presentes siempre. ¿Le hiciste algo? ¿La personalizaste? Lo único, los valijones, esto acá. Esto. Lo único. Lo demás es todo original de fábrica. ¿Para poder viajar más cómodo? Sí, para llevar las cosas, si no, tenemos donde llevar las cositas.
¿La gente responde después, alemán, que vos viajás a todos lados, a Rojas, va? Sí, sí, responde muy bien porque estamos en todos los fines de semana, en todos lugares distintos, siempre recorriendo, contando con amigos, siendo amigos nuevos siempre. Venimos pasando un buen momento, desde el miércoles que venimos dando vuelta. ¿Venís siempre? Sí, como una vez. ¿Sí? ¿De viajar también? Sí, sí, viajar a veces. ¿Qué moto tenés actualmente? Tengo un Harley Softail Custom por allá atrás, escondida. Bueno, ahora vamos a tomar unas imágenes. Estuviste viendo las bandas anoche, hoy sigue todo lo que es bandas. Vimos bandas, salimos hasta las 6, 7 de la mañana. Muy completito. Bueno, así nos mandamos. Un puro motor, lleno de gente, cada vez viene más gente. Mucha gente, buena onda. Tenemos la mejor reportera del medio motor acá. La moto, bueno, anda muy bien, viaja muy bien, rápido, fuerte, cómoda. Tiene un par de chiches, qué sé yo, tiene carburador, encendido. ¿Qué más? Y nada. ¿Qué modelo es? Un Softail Custom modelo 97. ¿Ya le hiciste cosas personalizadas? ¿Falta? No, falta hacer mucho. Falta mucho cariño y plata, diríamos. Un super Ténere. ¿Viajás a todos lados? Más o menos. Bueno, ¿son todos de San Nicolás? Todos de San Nicolás, no. Menos. Mezclado la agrupación. ¿Qué viajaste? En moto, obviamente. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué moto? En moto, Kawasaki 600. ¿Todos en moto diferente? ¿A cuánto viajaron? Todos en moto diferente, sí. ¿A cuánto viajaron? Ah, tranquilo nomás, para disfrutar el viaje nomás y venir acá al encuentro. Bueno, esto es un motor Villa, estacionario, un motor estacionario, lo utiliza la lancha. Perdón. Lo utiliza la lancha, la máquina de cortapasto para los generadores, las islas y todo eso. Y bueno, se me ocurrió hacer una moto con esto. Y bueno, acá está lo que armamos. Chapo, pero muy lindo. Acá tuviste muchos desafíos técnicos. Sí, bastante. ¿Cómo de un motor le pusiste una caja? ¿Qué es todo esto? Contame. Sí, la caja es de un Zanella Sapucay. Así que se utilizó el cuadro, todo por el tema de los papeles. Como siempre están, que la gente legal, viste, anda molestando siempre en la ruta, no nos dejan en paz, tranquilo, como quien dice. Así que bueno, hay mucho desafío porque utilicé todo lo que fue el tema del encendido. El tema del encendido, todo, utilicé todo de ahí, las luces, todo lo que necesité del motor de atrás, que es el motor que viene original de la moto. Ajá. ¿Todo lo hiciste vos? Todo, hasta el manubrio artesanal, todo. Sí. E incluso hasta la rueda es de cross, eso es lo que usan en el Dakar, sí. La horquilla, hay motos que la traen en el Dakar, también conseguí esa horquilla toda completa y la adapté todo para que sea tipo de calle. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Con el Super Combo Infantil de Alciati, además de disfrutar de una super hamburguesa, te llevas unos regalos sorpresa geniales. Pedilo al 0800-222-6132 o vení a buscarlo a Benito de Miguel 799. Alciati, la mejor estación, el mejor servicio. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Match Deportes amplió su local propio de remedios de escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Milkshake Premium, lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. La globalización es así. Algo que pasa acá, afecta acá. Estamos nuevamente acá en Filadelfia con la mascota y su segundo intento. Esta vez por bajar el precio del Clio mío. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez. Bajo. Ok, me dicen que el Clio bajó. Bajó el Clio, sí, bajó el Clio.
Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault. El Tigre, ferretería El Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, ferretería El Tigre, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito yo voy a encontrar. Va con vos el respaldo. Montanari, va con vos. También estuvimos hablando con el piloto Oscar Espila, que se va a hacer presente en Uruguay en la carrera más importante de regularidad en asfalto y tierra de las 19 capitales. Sí, vamos a volver a Uruguay. Lástima que no voy a ir con mi navegante habitual porque Mario tiene una dolencia en las vértebras lumbares y tiene hasta el 20 de marzo para reponerse. Lo que ocurre es que ya teníamos la inscripción hecha y es muy caro. Entonces tenemos que tratar de usarla, ¿no es cierto? Y voy a ir con Jorge Nasasi, un muchacho de Firmat, también de raíz regularista, es al estilo de Mario. Por eso digo que me atrevo a volver a ir a encarar una cosa como esta, porque esto es, son 5 días de competencia, 3.000 kilómetros más o menos de carrera entre pavimento y ripio. Nos vamos a divertir un poquito. Ya dejó de ser la regularidad que era antes esto, porque al pasar a competir en tierra o en ripio o balasto, como le llaman en los uruguayos, ya dejó de ser la regularidad clásica, es decir, el coche va mucho más en el aire, mucho más indócil, hay muchas subidas y muchas bajadas, todo serrucho la parte de Uruguay, es al estilo del terreno de Entre Ríos. Y bueno, la competencia va a ser, se va a alargar el día domingo, primero de marzo a las 20 horas desde la rampa para hacer la largada simbólica. El lunes a las 8 de la mañana el coche número 1 larga del aeropuerto de Carrasco rumbo a La Paloma, un paraje que está pasando Punta del Este. Esa es la primera etapa. La segunda es de ahí desde La Paloma hasta Rivera. Rivera está en el límite con Brasil y haciendo casi en el ángulo allá contra el océano Atlántico. La tercera etapa va de Rivera a Salto, que es la más corta, eso el día miércoles. El jueves se va a hacer por primera vez un día de descanso, que nunca tuvo este gran premio. El jueves se larga de Salto, Salto viene a estar, digamos, a la altura de Concordia, para el que no está muy, muy desayunado con los paisajes y las ciudades uruguayas. Y de ahí vamos hasta Colonia, es el día viernes. Y el día sábado, la última etapa de Colonia a Las Piedras, un pueblito que está antes de Montevideo, a unos 20 kilómetros, ahí donde terminaría ya el Gran Premio, el día sábado. Y el domingo tenemos un día bastante complicadito, porque nosotros vamos a llegar el sábado a la tardecita, mejor dicho, el sábado a la tardecita. A las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana empezamos con la parte de inscripciones y la revisación técnica del auto. A las 5 de la tarde tenemos parque cerrado, es decir, ya hay que entregar el auto y no se puede tocar más hasta que largamos de la rampa. Y a las 6 la conferencia para los pilotos. Ese es un poco todo lo, así a grandes rasgos, todo lo que vamos a hacer en 6 días. ¿Qué expectativa en cuanto a la competencia? Yo voy a buscar el 1. Sí, lo que pasa es que el año pasado traje el 2. Entonces ahora quiero el 1. Y nos hace falta, me hace falta a mí, le hace falta a Carlitos Baldi, que labura tanto en el auto, le hace falta a mis hijos, es decir, nos hace falta a todos los que estamos alrededor del Peugeot, y a Mario, que nos va a seguir haciendo toda la logística desde Junín, porque en Uruguay, para que ustedes tengan una versión más clara de lo que es esto, es la carrera más importante que tienen en el año. Ellos en Uruguay no tienen turismo carretera, no tienen TC2000, no tienen ninguna categoría así de base como tenemos nosotros en Argentina. Ellos vienen a tener categorías que representarían lo que son el automovilismo zonal nuestro.
Entonces, una carrera que a ellos le provea, que van a correr 150, 160, o como en el 2013 que largamos 206 autos, para ellos es un acontecimiento. Esta es mi ciudad, la ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio para estar conectados todos juntos, acerca, acerca, cerca tuyo. Cerca mío va, acerca, acerca, cerca tuyo, cerca mío va. Milkshake Premium, lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Niello. Esta media hora nos quedó corta, pero te vamos a mostrar una primera parte de lo que dejó la tercera fecha de motociclismo en el Rolando Nardi. Nos va a quedar material para compartir con vos el próximo sábado, pero estas son las notas de este programa. Correr acá, pues yo nunca pude debutar acá y es la primera vez. Siempre te encontrábamos embragado, viajabas a Giles. ¿Cómo fue la experiencia que fuiste adquiriendo con todas estas carreras? Yo inicié el campeonato embragado cuando corría en el estándar y me animé y fui mejorando. Y ahora estuve corriendo Giles y tomé mucha experiencia allá. Bueno, ¿te sirve todo lo que giraste para hoy estar corriendo ya en 55 libre? Sí, la verdad que me acostumbré mucho al circuito de Giles. Acá me siento comodísima. ¿Cómo te fueron las otras dos competencias? No, las otras dos competencias fueron buenas. La primera no la corrí, pero empecé en la segunda y vengo corriendo bien y la moto responde bastante bien. ¿Ahora ya estuviste probando? Sí, recién probamos y bueno, bien. Tranquila. ¿Cómo está la pista? No, bien, la pista muy mejorada y me encanta. Lo mejor para lo que queda de la tarde, ¿le querés agradecer a alguien? Sí, le agradezco a mi viejo que hacen lo posible para que yo pueda hacer esto, a mi novio que me da el motor y a toda la gente que me apoya. Las finales de esta tercera fecha de motociclismo el día martes comenzaron con la categoría mini motos, donde este fin de semana se pudo ver un número más importante en cantidad de pilotos y el ganador volvió a ser Tomás Fernández y en segunda posición Rodrigo Cano. Este último piloto era la primera competencia que corría y logró el segundo puesto. Bien,
¿Es tu primera carrera? ¿Ya corriste? Sí, la primera. ¿La primera y lograste el segundo lugar? ¿Te lo esperabas? Sí. ¿Cómo viviste la carrera? Bien. ¿Te costó? Sí. ¿No podías pasar a Tomás? No. Iba mucho más adelante. Sí. ¿Estuviste practicando? ¿Cómo hiciste para salir segundo, que es tu primera carrera? No practiqué. ¿No practicaste? Nada, viniste y saliste. Sí. Hay muchos chicos nuevos hoy también. Sí. Bueno, ¿a quién le dedicás este segundo puesto? A mi papá y a mi mamá. Todas las carreras, se ve que el certamen argentino de motos sirvió para prepararte para las carreras de acá. Sí, mucho. ¿Más te sirve esto ahora para ir al CAM? Sí, para practicar y cuando venga el próximo año. Tommy, ¿hoy se sumaron más motos? Sí, medio difícil, pero quedó bien. ¿Tenías más miedo hoy? No, nada. Tranquilo. Sí. Bueno, Tommy, ¿a quién le dedicas este nuevo triunfo? Mi papá, que puede hacer todo lo posible para arreglar la moto y todo. ¿Ya arranca el CAN ahora? Sí. Bueno, Tommy, felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes también. En la categoría 110 estándar siempre es más importante la cantidad de motos que se van sumando, porque recordemos que es una categoría muy, pero muy numerosa, donde el ganador pudo ser el juninense Matías Rodríguez y en segundo lugar también otro juninense, Sebastián Almirón. Ambos tenían que volver a largar, así que nos deben las notas para el próximo programa. En la categoría 55 libre se largó con un muy lindo espectáculo, pero apenas comenzó la competencia, hubo una caída que hizo que se vuelva a alargar, donde el piloto juninense Juan Manuel Ayerbe picó en punta e hizo que José Luis Santorcuato, si bien siempre lo tuvo muy cerquita, no lo pudo alcanzar, logrando el segundo lugar. Sí, la verdad que una lástima, porque había en el primer lanzamiento había agarrado el segundo lugar ahí y podía, bueno, tenía un par de vueltas más para darle lucha a Juan. Sabía que era muy difícil, no había venido nunca acá a La Laguna. Juan tiene mucha experiencia acá. Nosotros nos conocemos, pero bueno. Lo venía siguiendo de muy cerquita. Sí, contento, creo que las motos eran muy parejas. Esperaba a ver si él tenía un error y bueno, no lo tuvo y no pude superar. Hasta lo último, esperando a ver si había algún error para poder lograr la punta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, contento. Con Juan es un gusto correr. Sé que es un piloto que es muy limpio para correr. Se dio toda la carrera, no me dejó lugar y bueno, no me lo pude pasar. Muy competitivo todo. Sí, la verdad que sí, muy lindo Junín, es la primera vez que vengo, hace años jugando en esto y bueno, creo que vamos a seguir viniendo. ¿Qué se te dio por venir hoy acá? Y yo hace del año pasado que estoy parado en el CAN, hace muchas carreras, creo que de la tercera del año pasado que no voy, no me subo una moto. Y bueno, de la mano de Galicio que me ofreció la moto para venir y bueno, digo, ya que está sirve para probar y para ver si arrancamos el CAN de una manera un poco más en estado. En la categoría 110 libres lideraron toda la carrera los hermanos Bruno, sí, los hermanos de Bragado. Hernán Bruno picó en punta y lo escoltaba Facundo Bruno, pero faltando unas pocas vueltas, Hernán dejó pasar a su hermano Facundo porque tenía un problemita con la moto que se le fue quedando, así que el ganador resultó ser Facundo y en segundo lugar Hernán Bruno, los hermanos de Bragado. Buenas tardes. Bueno, una carrera que era difícil para mí, que ayer no pude venir a probar. Y bueno, armamos todo anoche con mi amigo Armando y bueno, venimos a la serie, salimos tercero y me tiré a la final y a ver qué hacía. Bueno, venías en punta, después se puede decir que ahí le diste el paso a tu hermano, venían los dos liderando la carrera. No, venía bien la moto, me quedó un cachitín corta y bueno, Paco venía muy rápido atrás y bueno, me pasó como bien un montón y después lo quise seguir y no tenía más. ¿Estaba complicado porque atrás le venían muy seguidito todos los pilotos? Sí, me dio un cachito a la moto para atrás caliente de corta, pero bueno, demasiado, venimos a probarla a la moto, el sábado estamos corriendo un gile, vamos a ver el mismo motor, vine a correr acá, voy a correr gile el sábado, vamos a trabajar un día más para venir a la próxima. Hermano, ¿está bueno festejar entre hermanos? Sí, la verdad que laburamos juntos con mi hermano con los motores, este me lo hace a Braco, mi amigo Armando Braco, mi pelota motor y mi viejo y todo el chico que va a venir al taller.
que me dan una mano para darle, cuando venga yo correr, y bueno, este triunfo para ellos, uno, dos, dragado, es lindo. Yo quería llamar al podio, pero no pude. Bueno, demasiado. ¿A quién le dedicas este segundo puesto? A mi viejo, a Armando Brazo, me damos todos, a Fede, apuntando a todos los chicos que están ahí en la carpa y que vinieron a dar una mano. Sí, la verdad que sí, muy contento. Habíamos andado complicado en la serie, la pista no era lo que estamos acostumbrados yo por ahí a andar, me cuesta más estos pisos y bueno, en la serie salimos tercero lejos y bueno, en la final la regaron a la pista, estaba, podíamos acelerar más, bueno, picó Hernán en punta, yo segundo, lo seguía tranquilo y venía un momento que me venía parando por ahí un poco Hernán, así que vine para atrás, se venía acercando, aproveché a pasarlo y bueno, le hice una luz y ahí la mantuve. ¿Pensaste que lo ibas a poder pasar a tu hermano? Sí, tenía buena moto, pensé que por ahí no imaginaba ganarla porque habíamos andado mal en la serie. Es más, con lo de la carpa ahí jodíamos porque cuando dijeron que daban 800 al premio del primero, yo le decía, le pago todo el asado si gano, así que ahora va a haber que pagarlo. Con razón te aplaudían tanto. Sí, están contentos porque van a comer hoy de la noche. ¿Cuántos abragados a cenar? Sí, así que bueno, muy contento y bueno, agradecerle a mi viejo, a Canario Macías, yo la verdad que laburé toda la semana en el motor. Y bueno, a todo, a Bocha, a toda mi familia que de verdad siempre me están apoyando. En la categoría 125 internacional, como siempre se puede ver un muy lindo espectáculo con la cantidad de motos que se hacen presente en pista. Volvió a ganar el juninense Facundo César, que ya faltando aún una fecha lo declara campeón de este campeonato de verano. Y en segunda posición arribó el piloto de Lincoln, José Feletto. Hablamos con ambos pilotos. Muy bien, ¿y vos? ¿Volviste a las pistas? Volví a las pistas después de bastante tiempo. Pero con un segundo puesto. La verdad que bien, sí, muy bien, muy contento. Bueno, estuvo complicada la carrera ahí atrás de Facundo. Está complicado seguirlo Facundo, pero bueno, estamos tratando de hacer lo posible. Lindo espectáculo en la 125, la cantidad de motos que se presentaron. Muy linda, la verdad que muy linda la categoría. ¿Y quién le dedicas esta carrera con esta segunda ubicación? Lo dedico a todos mis amigos, a Juan Bianchi en especial, que es el que me arma la moto y la verdad que me ha armado una moto muy buena. Sí, bueno, muy contento porque la verdad que correr en Junín y ganar, para mí era un orgullo que siempre quise en esta categoría y fue muy difícil, me crié de abajo con las motos, cuando corrían los grandes Darrell, todo era correrlo de atrás, bueno, la verdad que hoy poder ganar es algo hermoso para mí. Y nunca se te había podido dar acá de local porque justo habían frenado las carreras y bueno, ahora retomaron y retomaste con todo. Sí, bueno, las últimas que hicimos fue con la Suzuki original, bueno, con el gringo, un pilotazo que aprendí mucho de él, me enseñó mucho también. Y bueno, y ahora que acomodamos la moto, estamos mucho mejor también con las carreras del CAN, agarramos mucho ritmo y bueno, muy contento. Imagino que aún faltando una fecha te vas a hacer presente igual a festejar. Sí, calculo que sí nos vamos a hacer presente porque me gusta mucho correr acá, hay mucha gente que me sigue y me quiere ver siempre, así que bueno, vamos a tratar de estar presente también. ¿Ya viene el CAN? Sí, dentro de 15 días ya llega el CAN. Vamos a estar presentes, bueno, la moto no llegamos a armarla como queríamos, pero mejoramos un poquito lo que tenemos el año pasado, pero para Totora, que es la segunda, calculamos tener cilindro nuevo y algunas cosas más para mejorarla. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos, a todos ustedes, y déjame agradecer a mis viejos, a mi familia, a mi novia, a todos los chicos que me siguen a todos lados de la banda, y bueno, a todos mis sponsors, a Jorge Frick, que la verdad que me da un motorazo, y a toda la gente que me desea suerte en cada carrera. Terminando la tarde se largó la competencia de 125 graduados, donde el ganador volvió a ser el juninense Juan Manuel Ayerbe, que recordemos que corre en esta misma categoría en el certamen argentino de motociclismo, y también en segunda posición volvió a ser el mismo resultado Juan Pablo Morán, el otro piloto de Junín. En lo que tiene que ver con 250-450, volvió a ganar también el piloto de nuestra ciudad, Javier Lucero. Fue acompañado del podio de Nicolás Lacuadra. Sí, muy contento. Se hace difícil. Cuando toca alargar la final, la pista está muy diferente a lo que uno prueba. Se complica, pero bueno, siempre entregamos todo y me entregan una moto genial. Mariano, el padre, y tengo un grupo de gente que es maravilloso. En la última fecha, la cuarta que sería, se definiría el campeonato. Sí, vamos a seguir trabajando para esto. Ayer estuvimos probando muchísimo las dos motos para decidir qué vamos al argentino. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para darle un campeonato más Junín. ¿Ya arrancan en el CAM?
Sí, ya arrancamos el 28, estamos laburando a full con Ponce León, así que ojalá hagamos un buen protagonismo. ¿Todo esto sirve, Javier? Sí, todo sirve, así que bueno, estamos usando entrenamiento a pesar de que estuvimos quebrados. De hecho, las primeras fechas las corrí quebrado acá. Se hace difícil, todavía tenemos un poco de dolor, pero bueno, siempre tengo las ganas esas de estar arriba de la moto y lo hacemos con todas las ganas. La última fecha por ahí ya te agarra recuperado. Sí, sí, ojalá estemos así. ¿Y con el campeonato? Sí, ojalá, ojalá, estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente que realmente me apoya y a todo el público de Junín que realmente apoya muchísimo el motociclismo y ojalá esta gente siga laburando de la misma manera. Mucha información la media hora de este sábado al mediodía y nos volvemos a encontrar el próximo con toda la información del mundo motor. Hasta el próximo sábado.